Hasta el Parlamento Nacional fue enviada con carácter de urgencia la solicitud de cancelación de la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global FIDEC. Este viernes podría aprobarse dicha cancelación y la justificación se debe que dicha fundación no ha cumplido con los requisitos que establece la ley. Lógicamente, en este caso esta comisión es la que crea, es la que le da vida a todas las organizaciones a través de la personalidad jurídica. Es ella misma la que se encarga a la oregada al no cumplir los requisitos en cancelarla. Todas las, ya sean asociaciones evangélicas, asociaciones cristianas, fundaciones que no estén cumpliendo ahorita con los requisitos legales, tanto establecidos como lo que es el Estado, asimismo con lo que no cumplan con los estatutos de la formación o la fundación de la misma, entonces al no cumplirse van a ser canceladas. Toditas, iglesias evangélicas, iglesias mormonas, asociaciones sin fines de lucro para ayudas sociales, fundaciones, los que no estén cumpliendo con los requisitos. Hay organizaciones que pasan hasta 5 o 6 años sin declarar. Entonces, vos no sabes si realmente ha venido ayuda económica y si realmente con la finalidad que tienen de acuerdo a sus estatutos están cumpliendo para ayudar a la población. Entonces, si vos no declaras qué es lo que estás haciendo, inmediatamente se cancelan las personalidades jurídicas. Lira, quien es miembro de la Comisión de Gobernación, descartó que sea político. Si esta organización viene y reporta ante la comisión diciendo que ellos cumplieron con todos los requisitos y le están quitando, nosotros pondríamos manos en el asunto. Pero aquí las organizaciones, toditas las que se están cancelando, ellos saben muy bien y se quedan callados porque saben cuáles fueron los requisitos que ellos están violentando. FIDEC nació en 1990 y uno de los principales estudios es la encuesta Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Téllez.